mesa. Por lo que veo, me voy a aburrir con una presentación, pero me siento más segura con ella, por lo tanto la van a tener atrás y yo voy a hablar acá adelante. Está bien eso. Bueno, igual mientras pasa esto que siempre me pasa, les cuento que cuando me invitaron a participar quedé un poco en blanco porque dije, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Sobre todo cuando ni siquiera antes de trabajar en la UNESCO me dedicaba a estos temas. Entonces empezó el dilema dentro mío de cómo hacer esta presentación y qué decir, ya que consideré que hablar de la importancia de la producción del conocimiento en este ámbito no iba a tener mucho sentido, como podría tener en otros. Entonces, una de las cosas que dije, bueno, a pesar de todo, creo que vale la pena señalar qué es lo que hace la UNESCO, que no sé si todos lo tienen claro. Recordando, que siempre me gusta recordar, por más que me pueden decir que soy idealista, que la UNESCO fue creada para construir la paz en la mente de los seres humanos. La agencia es la única agencia de las Naciones Unidas con el objetivo de promover la ciencia como tal. Busca impulsar la generación de conocimientos con el objetivo de poder colocar los últimos hallazgos y experiencias en la agenda de los países. Lo que busca es centrarse en acciones que movilizan el apoyo nacional e internacional, proponiendo actividades científicas en movimiento a través de la unión de personas, iniciando proyectos y proporcionando un capital inicial para la acción, lo que resulta en la promoción y en el desarrollo de la ciencia. Siempre se habla que la UNESCO tiene 5 funciones. El laboratorio de ideas funciona como laboratorio de ideas, perdón. Así promueve la producción de conocimiento, anticipándose de esta forma a las tendencias emergentes y a las necesidades en distintas áreas de las ciencias, para entonces poder lograr formular recomendaciones de políticas públicas. También la otra función es la promoción del establecimiento de estándares y normativas, desarrollando de esta forma estándares, normas, directrices en distintas áreas del conocimiento. Difusión de la información, lo que nosotros llamamos el clearinghouse, que busca promover el desarrollo y la implementación de prácticas exitosas con el fin de documentar y difundir dichas prácticas. Relacionado con el área de laboratorio de ideas, tenemos la creación de capacidades. Justamente se busca aprovechar, fomentar a los países que creen sus capacidades, proporcionando plataformas de liderazgo intelectual para el impulso de innovaciones y reformas en aspectos relacionados con la ciencia. Y finalmente es lo que llamamos catálisis de la cooperación internacional, que lo que busca es generar intercambio, no solo a través de los países desarrollados y los países en desarrollo, sino también en lo que tiene que ver con nosotros, los países en desarrollo, lo que llamamos cooperación sur-sur. Bueno, lo que sí estamos viendo es que la forma en que el ser humano está viviendo actualmente es muy diferente a cómo vivió en el pasado y cómo va a vivir en el futuro. Por lo tanto, eso significa que necesitamos mucho conocimiento y seguir generándolo, sobre todo en lo que tiene que ver con casos en los que les cuento que yo trabajo, que es en el caso del cambio climático o en la lucha contra distintas enfermedades emergentes, como puede suceder en el caso que nos convoca en este coloquio, que es entender y atender la vejez. Eso significa, por supuesto, una mayor inversión en ciencia, mayor inversión en recursos humanos. Y todo eso acompañado de un uso mejor y más eficaz de los recursos a escala internacional.
se requiere un compromiso importante hacia la educación y hacia la investigación científica si es que se quiere alcanzar un desarrollo humano real en este siglo. Entonces, lo que hacemos a través de las plataformas de creación de capacidades es generar intercambios entre los centros de producción de conocimiento, y lo que generalmente buscamos a través de ellos es reducir lo que se llama el aislamiento que puede sentir el científico a la hora de investigar, difundir información y mejorar el nivel de los científicos en los países en desarrollo. Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que se está hablando acá, ¿no? Bueno, justamente, uno de los temas que estamos empezando a tratar es el enfoque interdisciplinario que requieren los temas que están apareciendo hoy en día. En el caso de los temas de la vejez, que leí muy poco al respecto, simplemente para tener alguna idea de a lo que venía, intervienen muchas disciplinas. La psicología, la sociología, la demografía, la gerontología, la biología y otras más por lo que vi. Algunos hablan incluso de que les cuesta definir el término, y otros hablan de que no tienen un método en común para estudiar, ni tampoco teorías. Por lo tanto, es un área que consideramos requiere apoyo en investigación. Entonces, luego de ver esto y de la necesidad de investigación que se requiere y de la brecha y de la incapacidad que a veces hay de traducir los resultados que encontramos en los distintos estudios de investigación a las políticas, la pregunta que nos estamos empezando a hacer es cómo hacer para disminuir la brecha que existe entre la ciencia y la política. Lo que se puede ver cuando queremos empezar a trabajar este tema es que es muy difícil traspasar lo que se estudia en ciencia a la acción, o sea, implementar el resultado de una investigación científica per se. Los mundos entre el investigador y el político son totalmente diferentes, trabajan de manera diferente, definen las cosas de manera diferente, unos requieren años de investigación, mientras otros buscan respuestas rápidas, e incluso se habla de que tienen lenguajes diferentes. Entonces, lo interesante de esto es que, y esto, las tres diapositivas que les voy a mostrar ahora, que me parecieron muy interesantes, no son mías, son tomadas de lo que estuvimos hablando hace poco sobre lo que estoy trabajando, que es un centro climático en toma de decisiones y cambio, un centro regional, perdón, de cambio climático y toma de decisiones, ¿no? Entonces, el objetivo era cómo traducir la información a los políticos. Y acá lo que quería señalar, la persona que, por supuesto, se llama Walter Becken, es uruguayo, trabaja en Colombia, en el área de climatología, y presentó esto y realmente me pareció algo muy interesante, y es que hay cadenas, redes de conocimiento, y que todas están relacionadas a través de eslabones, y esos eslabones son necesarios para poder seguir avanzando y sobre todo para poder llegar al que implementa la política. En general las redes funcionan así, nunca sabemos para dónde, ni con quién actuar, ni con quién hablar, ni cómo ir, pero deberían ser mucho más simples, eso por un lado. Un ejemplo que la verdad no traduje la diapositiva, creo que no sea un problema, es este, ¿no? En el caso de la medicina. Yo como paciente voy al médico y le digo que me duele la cabeza. El médico me recomienda una tomografía y de ahí saldrá un resultado. Pero para que me
haya existido la tomografía, tendría que haber... ¿Hubo en algún momento alguien que se le ocurrió estudiar los rayos X? Totalmente descolgado de todo, él con sus rayos X. Después hubo otra persona que trató de ver cómo resolver con aspectos digitales o tecnológicos o de innovación, en qué se podía aplicar eso que se estaba investigando, que eran los rayos X. Y ahí apareció la tomografía. Después viene el técnico que hace la tomografía y que lee lo que dice. Y finalmente viene el doctor, que es el que le transmite al paciente lo que dice la tomografía. Y el paciente a su vez tiene que decidir o aceptar si quiere hacer lo que le dice el médico. El médico le dice, tiene que dejar de fumar. Yo no quiero dejar de fumar, fumo. Pasa muchas veces eso, estamos todos de acuerdo, creo. Entonces eso es lo que pasa en lo que tiene que ver con la investigación y con las políticas. Quizás yo lo veo más claro en el área, en las ciencias básicas, como estoy mostrando con este ejemplo, pero viendo un poco también, viniendo en cierta medida del área social, creo que también pasa, que hay un problema de falta de comunicación, de encontrar el vocabulario exacto para poder transmitirle al tomador de decisión a dónde es que queremos llegar y el tomador de decisión aceptar que quizás a veces no puede tener la respuesta rápidamente. Entonces, con lo que nos encontramos son con islas de conocimiento que cada vez son más restrictivas, por decirlo de alguna manera, reduccionistas. Por un lado, así va la ciencia, es muy difícil encontrar espacios interdisciplinarios como el que tiene la Universidad de la República, no es común. Y en cambio, los tomadores de decisión siempre ven el problema desde el punto de vista global, holístico, más bien incluso a veces intuitivo. Entonces, vuelvo a decir, lo que queremos y buscamos reformar son esas cadenas de información, buscar Walter Bergen hablaba de la necesidad de encontrar un todólogo respetado, porque cuando se habla de todólogo no se le da el valor que tiene, sino que se dice con una connotación despectiva, pero es alguien que tiene que estar lo suficientemente cerca de la ciencia como para traducirle al político lo que quiere decirle, pero entonces también tiene que estar suficientemente cerca de la política para poder entender el idioma del político. Espero haber sido clara. Entonces, bueno, la idea es lograr integrar la información científica, tecnológica, económica y social de una manera que pueda ser entendible y utilizable para el tomador de decisión. Estoy repitiendo ahí un poco, ¿no? Una de las formas que vemos como posible para disminuir esa brecha es encontrar esas personas que se les puede llamar intermediarios. Otra cosa interesante es que muchas veces las demandas, la ciencia no le pregunta al tomador la decisión que necesita, le pregunta qué necesita. Y el tomador de decisión no sabe qué es lo que necesita en realidad, o si sabe, no sabe lo que hay o lo que puede haber. A veces quizás la pregunta que habría que hacer sería ¿cuál es la información que usted necesita? Y veo así si se la puedo dar. Y empezar un diálogo entre los dos. A modo de cierre, no sé, espero que se pueda hacer aplicable lo que tiene que ver con estos asuntos de vejez. Y creo que sí, encontrar aquella persona que pueda transmitirle los estudios, ya sean sociológicos, ya sean biológicos, ya sean gerontológicos, ya sean integrados al tomador de decisión para que lograr los objetivos que atiendan el envejecimiento de la población al cual vive la vejez, que estamos todos llegando a ello. Bueno, muchas gracias.